Y la presidenta de Derechos Humanos de Santa Cruz, Marinés Galvi, ha pedido que el tema de la protesta de las madres de los niños con cáncer que están hospitalizados en el oncológico no sea politizado, ya que según la información que ella tiene, habría un dinero que tendría que haber llegado ya a este lugar para que se hagan justamente algunas obras pertinentes. Las madres, recordemos que las madres de los niños con cáncer piden un nuevo pabellón para que puedan estar mejor atendidos los menores. Ella los visitará el día de mañana y asegura también que va a hablar con otras instituciones para que puedan hacer fuerza común, para que así se puedan cumplir con las necesidades que tienen estos niños. Todos queremos eso, de que las autoridades estén pronto para solucionar. Pero resulta que la gobernación ni la alcaldía, por un lado, por el otro. Entonces, la gente tiene que salir a bloquear. No hay otra que reclamar sus derechos de sus hijos, de su familia, de todas estas personas que están enfermas de cáncer. Parece que nunca van a enfermar nadie, que nadie responde. Al menos la gobernación parece que no quiere ser oído, ni siquiera tener algo, ninguna comunicación con toda esa gente. Entonces, mañana a primera hora no le digo, sí, pero puede ser a tipo 11 de la mañana, vamos a estar apoyando a esta gente porque están reclamando por la familia. Queremos también reclamar que la vida está primero y salvemos a ese ser humano que pide a grito que lo atiendan y que haya otro hospital. ¿Y por qué? Si está la plata, ya mandó la ministra al gobierno y ahora la gobernación está duro, yo no sé por qué. Esto no puede ser de que le prometa y después la campaña y viene que prometen y después ya no sale. Entonces, no queremos que lo convierta en un tema político. No lo politice en la necesidad de salud, no lo politice en la necesidad de salvar vidas. Salvemos todos a esos niños, sabemos todas esas personas nos necesitan. ¿Derechos humanos va a intermediar para el diálogo, para Sí, la política? efectivamente, nosotros vamos a estar, ¿no? Con las madres mañana y vamos a ver si es que nosotros vamos a procurar de que las autoridades atiendan este pedido. Porque ya yo veo que no están dando resultados, ¿no? El pedido de las madres, de los niños, y ni golpeados, ni siquiera parándose en plena calle, pero vamos a unir fuerza con otras instituciones y vamos a reclamar.